es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de levantar nuestras voces en adoración para declarar que tú eres suficiente, Jesús. Gracias por amarnos tal y como somos. Gracias por ese amor perfecto que no tiene fin, que no se rinde. Gracias porque podemos correr a tus brazos, Jesús. Gracias, Padre. Tú eres suficiente, Jesucristo. Tú eres más que suficiente. Tú bastas, papá. Te invito en el lugar en el que estás. Ahorita que puedas levantar tu voz. Y decir nuestros corazones. Nuestros corazones. Declaramos
Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. En los tiempos del Antiguo Testamento se hacían fiestas muy largas. Podían durar hasta 6 meses, con grandes banquetes, lujos y bebidas. Hoy veremos que el rey Jerjes organizó una gran fiesta. El propósito de esta fiesta era desarrollar una estrategia para la invasión de otros países y así demostrar que tenía suficientes recursos para ir a una guerra. Con esto el rey adquiría más fama, riquezas y tierras. Voy a invitar a los jefes de los ejércitos de Persia y Medina y también a los príncipes de las provincias. Tengo 127 provincias, soy grande, soy rico y sobre todo, soy poderoso. Después de esta larga fiesta, el rey Jerjes ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba allí en la fortaleza de Susa. Este banquete duró 7 días. Al mismo tiempo, la esposa del rey Jerjes, la reina Vasti, había organizado un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Ya este es el 7º día del gran banquete que he ofrecido. Eunucos, ustedes vayan y me traen a la reina, mi esposa, con la corona real en la cabeza. Sí, rey, ya vamos. El rey Jerjes mandó que la llevemos con su corona, reina Vasti. Nunca iré. Él está borracho. Díganle que no voy. Esto enfureció al rey, e inmediatamente el rey consultó con sus sabios consejeros, que sabían sobre la ley. Tiene que destituir a la reina y reemplazarla por otra que sea mejor. Y sobre todo, que le haga caso el rey. Esto servirá de ejemplo para las demás mujeres, porque si no, todas comenzarán a desobedecer a sus esposos. Así fueron llevadas jóvenes muy bellas de todas las provincias al palacio, bajo la protección y cuidado de Gai, quien era un hombre de confianza del palacio. Todas las jóvenes que se postularon para ser la nueva reina de Persia debían estar bajo cuidados intensivos de belleza durante 12 meses. En Susa, capital del reino de Jerjes, vivía un judío llamado Mardoqueo. Él se había hecho cargo desde la niñez de su prima Adasa. Ella había quedado huérfana y Mardoqueo la había criado como una hija. Adasa siempre lo obedecía en todo. Adasa, eres muy hermosa e inteligente. Preséntate tú también con las jóvenes que van a preparar para elegir la próxima esposa del rey, la reina. Eso sí, no puedes decir que te llamas Hadasa, dirás que te llamas Esther. Tampoco debes decir que eres judía. Todas las jóvenes, ansiosas por ser el reemplazo de la reina Vasti, fueron llevadas a palacio. Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. A ver, niñas, tengo que ponerlas muy hermosas, prepararlas y embellecerlas para el día en que el rey escoja a su futura esposa, la reina. Tengo que ir al patio del palacio, tengo que ver a Esther, que le estén tratando bien. Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio y luego de 12 meses de preparación, llegó el turno de que ella se presentara delante del rey. Vaya, vaya, si eres hermosa e inteligente, tú serás la próxima reina. Así Esther se convirtió en la nueva esposa de Jerjes y reina de Persia. Ya Mardoqueo lo nombraron oficial del palacio. Me voy a sentar aquí en la entrada del palacio, pues estoy cansado. ¿Pero qué es lo que estoy escuchando? ¿Esos eunucos qué es lo que dicen? Nosotros somos los encargados de vigilar las habitaciones del rey y podemos entrar y terminar con su vida. Tengo que contarle esto a la reina Esther. Rey, Mardoqueo, el oficial del palacio, escuchó a los eunucos que cuidan las puertas de tus habitaciones que planean acabar con tu vida.
Tengo que investigar qué es lo que está pasando. Sí, rey. Es cierto, ellos planean acabar con usted, majestad. ¡Quítenle la vida a esos eunucos! Todo esto fue anotado en presencia del rey en el libro de la historia del país. Tiempo después, el rey Jerjes nombró jefe de gobierno a Amán. Además, el rey Jerjes ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran sus cabezas en señal de respeto por Amán. Pero Amán no era muy bueno. Yo no me voy a arrodillar ante Amán. Él es muy malo. Yo solo me arrodillo y adoro a mi señor. Mardoqueo, ¿por qué no te inclinas ante Amán? No me molesten. No les voy a contestar. Amán, Mardoqueo no se inclina ni se arrodilla cuando tú pasas. Él no quiere. ¿Ah, sí? Con que Mardoqueo no se arrodilla ni se inclina ante mí. Además me he enterado de que es un judío. Lo voy a castigar. Pero también voy a destruir a todos los judíos que viven en este reino de Jerjes. Mandaré cartas a todas las provincias, incluida Susa, para que se enteren que voy a eliminar a todos los judíos. No, no puede ser que vayamos a ser destruidos. Cuando Mardoqueo se enteró, lloró amargamente. Y en el momento en que se supo la noticia en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes, no comían nada y lloraban desconsolados. ¿Qué pasará con Mardoqueo, Esther y el pueblo judío? ¿Serán aniquilados o destruidos? No te pierdas nuestra próxima clase. Veremos qué pasará con ellos. Esta historia continuará. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con los 10 mandamientos y vamos a estar en el octavo mandamiento. El octavo mandamiento es un mandamiento supremamente importante. Es un mandamiento en donde realmente pone a prueba nuestra integridad. El octavo mandamiento, según Éxodo 20:15, es no robarás. Muy bien, pues hay muchas formas de robar. ¿Cómo podemos hacerlo? Es increíble la cantidad de maneras que se puede robar. Busqué en el diccionario la palabra robar y me encontré con 138 sinónimos de la palabra robar. Es increíble. Y es sorprendente el número de maneras en que un ser humano puede robar, estafar, engañar a alguien. Y de hecho hice una pequeña lista de 6 nada más que puede resumir, digamos, lo que es robar. Entonces vemos que robar es estafar, ¿no? Embaucar, engañar, chantajear, defraudar y despojar. Y muchas veces practicamos este pecado pensando que estamos haciendo buen uso de nuestra astucia, de nuestra inteligencia, de nuestros trucos, ¿no? Como los tenderos, por ejemplo, que en vez de vender una libra de 500 gramos, venden una libra de 450 gramos o de 430 gramos. Miremos lo que dice Amós 8:4. Dice: oíd esto vosotros que oprimís a los humildes y arruináis a los pobres del país. Vosotros que decís: ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que podamos vender el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. Muy bien, esto suena muy, muy actual, ¿no? Cuando un técnico hace reparaciones innecesarias, por ejemplo, en un taller, cuando usted lleva su carro al taller y el
El problema era un problemita que se puede solucionar con unos cuantos miles de pesos. Pero el técnico decide, no, señor, resulta que el problema está muy grave, ¿no? Usted no puede andar con ese carro así, definitivamente. Es más, señora, si usted no me va a mandar a hacer el trabajo, mejor pida una grúa y lléveselo en grúa. Eso le pasó a mi señora, ¿no? Que fue a hacer una revisión de la dirección del carro y le dijeron eso, no, usted no puede andar ese carro así. Si le parece muy costoso y no quiere hacerlo, no tiene dinero ahora, pues bueno, pide una grúa y llévese su carro en grúa. Seguramente usted tiene seguro. Y claro, ya se asustó completamente y entonces, ay no señor, ¿y entonces qué es lo que toca hacer? No, eso toca cambiar la caja de la dirección y toca cambiarle esto y lo otro y no sé qué tal. Y total la cuenta, tantos millones de pesos. Y ya, ay no, bueno, sí, por favor, ¿no? Bueno, gracias a Dios que consultó primero y entonces uno que ya está más avezado y más recorrido en estas lides, le di la orientación de que no lo hiciera, ¿no? Y que manejara su carro tranquila, que no iba a pasar nada. Pero esto es muy actual, la gente engaña a los demás y engañan para vender más. Los vendedores tienen la fama de ser mentirosos. De hecho, embaucan a la gente en negocios que la gente ni siquiera tiene intención de tener, ¿no? Pero tienen la habilidad, la capacidad de poderlos envolver y hacerlos firmar un contrato. Y después de estar firmado el contrato, pues ya no hay nada que hacer. Ya cobra su comisión y ya los compromisos quedan y la obligación ya está hecha. De tal manera que le toca a uno asumir las consecuencias de su mala decisión, quizás una decisión a presión. Recuerdo en alguna oportunidad me invitaron también a una charla, ¿no? Se veía muy bien, en un sitio muy elegante y todo lo demás, para venderme en unas vacaciones compartidas o algo por el estilo. Y me dijeron, tiene que pagar tanto, en fin. Al final de cuentas, yo le hice cuentas al señor. Le dije, mire, a mí no me conviene hacer esta inversión porque el rendimiento del dinero me daría lo suficiente para pagar esa semana de hotel que usted me está dando gratis. De tal manera que no vale la pena. Y el hombre se puso furioso porque no le compré. Y dijo, claro, es que ustedes los colombianos que son narcotraficantes, entonces ganan dinero a montones. Qué tremendo eso, ¿no? Pero a eso llega, ¿no? El pecado acobarda. Y cuando este hombre se vio descubierto en su pecado, pues no tuvo otra cosa que atacarme. Es muy común, muy común. Lo vemos todos los días. En los talleres, con los mecánicos. En muchos gremios hay una corrupción impresionante y la gente está robando en las empresas. Se llevan el papel de la fotocopiadora para la casa, se llevan los esferos, se llevan las cocedoras. Es increíble. Mucha gente se roba el tiempo que le están pagando y hacen otras cosas en su tiempo laboral. Hay muchas formas de robar, y esto también es robar. Muchas veces los vendedores no explican la letra pequeña de lo que están vendiendo. Y cuando venden un carro, por ejemplo, no le cuentan los problemitas que tiene, sino que lo brillan muy bonito, se ve muy bonito, y lo negocian, y ya, señor, tome su plata, dame la mía, y listo. Y se acabó. Y después vienen los dolores de cabeza, ¿no? Hay muchos negocios fraudulentos que tienen la apariencia de ser sencillos y altamente lucrativos, pero son una estafa. ¿Recuerdan ustedes la historia de DMG? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Muchos de los multiniveles lo son. Ponen a trabajar a la gente arduamente y luego la compensación es mínima. Quien gana mucho es quien está muy arriba. Y tiene solamente el trabajo de motivar a los demás y hacerle vivir sueños que ni siquiera tenían para que se esfuercen y logren y finalmente tener una pequeña retribución. También tenemos otras formas de robar, ¿no? Como decía antes, por defraudar a los empleadores, ¿no? A los jefes, a los dueños de las empresas. No estoy hablando de robo solamente de empleados que engordan su cuenta de gastos y toman suministros o equipos
o artículos de la oficina para llevarlos al hogar. Cuando hablo de este tipo de robo, es cuando se pierde el tiempo, cuando no se hacen las cosas como para Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y cuando lo estamos haciendo, simplemente porque nos ven trabajar o porque tenemos el jefe ahí encima y cuando el jefe no está ya no hacemos nada, pues hombre, estamos robando. Llegar tarde, salir temprano, tomar 3 coffee breaks al día y un largo almuerzo, un montón de tiempo se pierde. Y Dios dice que esto es falta de integridad. Por otro lado también, el abusar de la gente que nos da crédito también es otra forma de robar de alguna manera, el retrasar los pagos. No hay que tomar ventaja de nadie. Dice la palabra, no le retengas el salario de quien ha contratado, ni siquiera por una noche. Y en eso fallamos mucho. A veces no damos esa prioridad. Y yo entiendo que estamos en unas situaciones que son difíciles, pero tenemos que tratar de priorizar el salario. Si tenemos algunos empleados o proveedores o amigos y les debemos dinero, no le digamos después de pago. Tratemos de hacerlo cuanto antes. Es pésima estrategia decir voy a vender de contado, pero voy a pagar a los proveedores a 180 días y mientras tanto voy a trabajar con su dinero. Eso realmente es una práctica que es muy poco sana. Los préstamos también, ¿no? Dice en la Biblia, el impío toma prestado y no paga. Muchas personas no tienen ninguna intención de pagar. Los peores préstamos se hacen a los amigos y a los parientes, ¿no? Porque, bueno, tenemos la confianza de que es mi pariente y entonces no pasa nada. Pero realmente necesitamos cumplir con devolverlo. Yo entiendo que este tiempo ha sido muy difícil y que muchas empresas están tratando de sobrevivir y muchas personas están pasando situaciones difíciles. Bueno, esta es una condición coyuntural, pero que no se nos vuelva costumbre, ¿no? Y que nos quedemos ahí manejando la situación de por vida, sino que en la medida en que podamos, hagámoslo. De tal manera que tenemos que tratar de pagar nuestras obligaciones. Hay algo bien curioso y es que cuando nos prestan libros, muchas veces no los devolvemos. Nos prestan un libro, lo leemos, nos parece tan bueno y lo ponemos allá en aquel de los libros que ya leímos y se nos olvida devolverlo. Esto también es robo. Y es un robo que se da con mucha frecuencia. Hay un dicho que dice que no se sabe quién es más tonto, si el que presta un libro o el que lo devuelve. De tal manera que esto es también otra forma de robar. Defraudar o engañar al gobierno también, con nuestras declaraciones de renta, con el pago de nuestros impuestos, etcétera. Las autoridades están trabajando para Dios. Tenemos que pagar lo que les debemos. Pagar los impuestos es una responsabilidad que nosotros tenemos. Pagar el impuesto predial, el impuesto a la renta, las retenciones en la fuente, en fin. La evasión fiscal es un pecado. Es un robo. Y tenemos que evitar la evasión fiscal en todo tiempo. No hay ninguna razón por la que usted debe pagar de más en los impuestos y no planear el tratar de maximizar su dinero. No hay nada malo en ello. La evasión fiscal es ilegal. Dios dice que está prohibido hacer evasión fiscal. Eso es robar. Pero usted puede manejar sus impuestos inteligentemente. Hay algunas exenciones tributarias que si usted aplica, las puede recibir y esto no es robar, ¿verdad? De tal manera que tenemos que manejar nuestros impuestos inteligentemente. La otra cosa es no pagar por los servicios recibidos, ¿no? Muchas veces tomamos los servicios de algo, de alguien, y no los pagamos. Pensamos que tenemos derecho a recibirlos gratis porque somos sus amigos o porque yo soy el pastor o porque no se acordó ningún precio y entonces cuando me va a cobrar le digo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Pero hay un robo que es muy importante
muy importante y que muchas veces lo cometemos también nosotros. Y está escrito en Malaquías 3:8, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Y todavía preguntan, dice Malaquías, ¿cómo hemos robado a Dios? Dice, al retener los diezmos y las ofrendas. Así que esta es otra forma de robar a Dios. Es otra forma de robo. Y la Biblia enseña que el diezmo es una décima parte, o sea, el 10%, y es el primer 10% de todo lo que nosotros producimos. Tenemos que regresarlo a Dios con gratitud. ¿Por qué razón? Porque le debemos todo a Dios. Nosotros producimos porque Dios nos dio la capacidad de producir, porque Dios nos dio las oportunidades, porque nos abrió las puertas, porque nos dio la provisión, nos dio los medios para poder producir esa riqueza. De tal manera que el primer 10% de todo lo que ganemos debe ir directamente a Dios. Él pudo haber dicho que era el 20% o el 50%. De hecho, tengo un amigo que él hacía negocios y cuando le salía una oportunidad de negocios, él iba y buscaba a alguien que le pusiera el dinero, ¿no? Que le dé el plante, como se dice en el argot comercial. Y hacían el negocio e iban al 50 y al 50, entonces se ganaban el 50% cada uno. Y era un negocio muy, muy interesante, pues porque, por decir algo, compraban un lote de chatarra en 20 millones y lo vendían en 25 y se ganaban 2 millones y medio cada uno. Así que pues para ambos era muy bueno por invertir el dinero un día o dos días. De tal manera que pues este hombre estaba muy contento con ese negocio y tenía a su padrino que le financiaba todo, que le daba la plata para todo y ganaba el 50% de los rendimientos. Pero él se volvió al cristianismo y conoció al Señor. Y cuando supo que Dios le pedía solamente el 10%, dijo, uy, este es el mejor rocio porque el otro me pide el 50%. De tal manera que empezó a tratar de hacer negocios solos. Y logró que el mismo señor que le vendía antes la chatarra le diera los 3 días o los 5 días que necesitaba para poder hacer el otro negocio de venderla y ganaba él el 100% de la utilidad. No tenía que compartirla con nadie, así que él se ganaba el 90% de eso y el 10% se lo daba al Señor, como dice la palabra de Dios. Y estaba feliz. Y me cuenta él que él iba 2 o 3 o 4 veces por semana a la iglesia a llevar plata de los diezmos que se hubiera ganado con cada negocio que hiciera. Y lo hacía de esa manera para evitar gastárselo, porque pues tenía más obligaciones. Y entonces dijo, no, si yo me espero para acumular lo que me gané en la semana, quizás ya al final de la semana ya me lo he gastado todo. Entonces cada vez que hacía un negocito iba a la iglesia y entregaba sus diezmos de ese negocio. Y bueno, hoy es un gran empresario, multimillonario. El Señor lo ha bendecido de una forma impresionante. De tal manera que esta palabra se cumple. Dice la palabra de Dios, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto está en Malaquías 3:10. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice también, reprenderé por vosotros al devorador para que no se robe el fruto de vuestro trabajo ni vuestras inversiones sean improductivas, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el Señor no solamente nos pide que lo retemos, y cuando Dios nos invita a que lo retemos es porque pues Él no va a perder, definitivamente. Él no va a invitarnos a hacer algo indebido por una parte y por otro lado algo que Él no va a cumplir su palabra. Él dice, probadme ahora en esto. Si nosotros pagamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde, dice la palabra de Dios. Y dice también que va a reprender al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás es el devorador. Para que no se robe el fruto de nuestro trabajo y nuestras inversiones sean improductivas. De tal manera que él va a reprender por nosotros al devorador y entonces como consecuencia nuestras inversiones van a ser productivas. Amén.
es muy importante que nosotros entendamos este principio de los diezmos y las ofrendas, porque es realmente el secreto de la prosperidad. Y es el secreto de la prosperidad con integridad. Una persona que está ganando y ganando y no paga sus diezmos, realmente está robando a Dios, según el versículo que acabamos de leer. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Preguntaban la gente. Dice, en vuestros diezmos y ofrendas, ¿no? De tal manera que Dios estableció que Él bendeciría el fruto de nuestras manos y que Él bendeciría nuestro trabajo. Pero Él nos pide que le devolvamos el 10% a Él, ¿no? Y nos reta y dice, probadme ahora en esto. A ver si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. De tal manera que es cuestión de fe. El dinero es lo más espiritual que hay. A veces la gente lo mira como si fuera algo mundano, algo que es sucio. Y no, la verdad, el dinero es muy espiritual. En la Biblia se habla mucho más de dinero que de pecado. Es impresionante. Y el dinero es una representación de lo que es nuestra vida, porque nosotros gastamos nuestra vida haciendo un trabajo y por ese trabajo tenemos una retribución económica, y de esa retribución económica entonces nosotros le damos el 10% al Señor, ¿verdad? Y el Señor ha ofrecido, se ha comprometido que si lo hacemos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Y también va a reprender a Satanás para que no se robe nuestras ganancias, que a veces las perdemos por accidentes, por enfermedades, por situaciones adversas, por robos que nos hacen, cosas por el estilo. De tal manera que tenemos que entender que Dios tiene un plan de bendición para nuestra vida y está basado en que nosotros paguemos nuestros diezmos. Los judíos son religiosos en eso y es impresionante cómo ellos pagan sus diezmos con un gozo y con una alegría impresionante. Y así tenemos que hacerlo todos los cristianos. Y en la medida en que nosotros lo hacemos, podemos verificar y podemos comprobar que la palabra de Dios es verdad. Porque el Señor empieza a bendecirnos en múltiples formas. Y empieza a bendecirnos y a darnos bendición hasta que sobreabunde. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que cuando yo me ganaba 1 millón de pesos, pues daba 100,000 pesitos, pues está bien. Pero es que ahora me gano 20 y tengo que dar 2 millones. Y les parece que es mucho. Es por eso que el Señor dijo que diéramos el 10%. Él no dijo de un salario mínimo legal. Él dijo el 10%. Si ganas 20 pesos, da 2 pesos. Pero si ganas 20 millones, da 2 millones. ¿Verdad? Y el Señor quiere que nosotros demos en abundancia. Y Él quiere bendecirnos en abundancia. Quiere prosperarnos y bendecirnos para que nosotros seamos canales de bendición hacia otras personas. ¿Por qué tenemos que ser honestos? Tenemos que ser honestos porque, primero que todo, Dios nos está vigilando. A veces nos queda difícil verlo, considerarlo, y hacemos las cosas cuando estamos solos y pensamos que nadie nos está viendo, y bueno, está bien, pero Dios está viéndonos. Haga usted de cuenta que tiene una cámara portátil encima de su cabeza permanentemente. Es el ojo de Dios, que está mirando todo lo que usted hace. Pero no solamente mira todo lo que hace, sino que también está viendo todo lo que usted piensa y las intenciones de su corazón. Tenemos que ser honestos porque estamos siendo vigilados, primero que todo. Segundo, porque vamos a cosechar lo que sembremos. Si sembramos honestidad, vamos a cosechar honestidad. Cualquier cosa que nosotros sembremos, lo vamos a recibir multiplicado. Porque esa es la ventaja que tiene la semilla, esa es la virtud de la semilla. Sembramos una semilla y la semilla pasa un tiempo y empieza a germinar, empieza a nacer la plantica y después empieza a producir flores y da frutos. Y esa semillita se convierte en una cosecha, y una cosecha abundante. De tal manera que tenemos que ser honestos porque vamos a cosechar todo lo que nosotros sembremos.
pero si sembramos robo, vamos a cosechar robo igual. De tal manera que lo mejor es cosechar cosas buenas y por lo tanto tenemos que hacer cosas buenas. Es mucho más gratificante dar que recibir. En tercer lugar, la deshonestidad daña nuestra personalidad. Nosotros como cristianos no podemos ser deshonestos. Estaríamos jugando a dos caras, estaríamos siendo realmente inconcluyentes con nuestra doctrina y con nuestros principios. Tenemos que tratar de que nuestro carácter cada vez se parezca más al carácter de Cristo. Y no podemos dañarlo siendo deshonestos, porque eso genera un conflicto interior en nuestro espíritu y en nuestra alma. En cuarto lugar, porque Dios va a recompensar nuestra honestidad. El Señor lo ha prometido y lo hará. De tal manera que tenemos que saber que primero que todo, Dios nos está vigilando. Hay mucha gente que es cara dura y que piensan que pueden salirse con la suya a pesar de que nadie va, y pensar que nadie va a saber de él ni lo que hizo. Y si supieras cuándo robaste algo, como toallas en un hotel, por ejemplo, yo recuerdo que en mi época en que no era cristiano y viajaba mucho, me gustaba llevarme alguna cosita del hotel, un recuerdo. Y principalmente me gustaban las toallitas de mano, ¿no? Que tenían el logo del hotel y tenía colección de toallas. ¡Qué tontería! Curiosamente también me robaba los Nuevos Testamentos que ponían ahí de los gedeones. Y gracias a eso, porque me gustaba llevar algo para leer en los vuelos, y gracias a eso pude conocer de la palabra de Dios. El Señor usa hasta el robo para que la palabra de Dios sea conocida, ¿no? Y ese fue mi caso. Yo me robaba los Nuevos Testamentos y me los leía en el avión o cuando tenía alguna oportunidad, estaba con tiempo, y empezaba a hojearlos y a leerlos y decía, ve, qué curioso, mira, esto está muy bonito y este mensaje está chévere. Y así fue como fui conociendo de la palabra de Dios. Pero tenemos que saber que el Señor siempre está vigilándonos. El Señor siempre está mirando qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que queremos hacer con lo que hacemos. Y pensamos que nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, estamos recordando lo que dice Job 34, 21 y 22. Recuerde que Job es el libro más viejo. Fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Y tiene mucha sabiduría. Y dice Job 34, 21, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder los que hacen el mal. Nada escapa a los ojos de Dios. Puedo engañar a otras personas, puedo engañar al gobierno, puedo engañar a la compañía de seguros cuando se presenta un reclamo deshonesto, etc. Pero no podemos engañar a Dios. No podemos. Él no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dice en la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un día vamos a estar delante de Él y tendremos que darle cuentas. Tenemos que explicarle a Dios por qué robamos algo que no era nuestro. ¿Por qué me hice el cara dura? Cuando Él dijo que claramente no debíamos robar. Así pues que evitémonos ese dolor de cabeza cuando tengamos que darle cuentas al Señor y evitemos engañar, robar, apropiarnos de lo ajeno. Si usted es un padre, usted no solamente está siendo observado por Dios, está siendo observado también por sus hijos y los valores realmente. Los hijos los aprenden del ejemplo de sus padres. ¿Cuál es el estilo de vida que estamos comunicándole a nuestros hijos? Cuando vienen a cobrarnos, ¿sabe qué? Dígale que yo no estoy, ¿no? Y resulta que no es así, estamos en casa, pero le estamos obligando al niño a mentir. Y entonces él va a aprender que esa es la forma de poder evadir las responsabilidades. Una herencia maravillosa es un padre honesto, porque va a traer hijos honestos también. Uno de
los mejores regalos que usted puede darle a sus hijos es la integridad. Tener un padre íntegro es una gran bendición. Además, estamos siendo vigilados por los incrédulos. La Biblia dice, deja que tu luz brille para que las personas puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Hay personas con las que trabajas o que trabajamos que no les gusta nuestra personalidad y que pueden no estar de acuerdo con nuestra fe. No obstante, muestran respeto por nuestra integridad. Cada vez que vivimos con integridad, estamos dando un testimonio al mundo de que el Señor cambió nuestra vida. En segundo lugar, vamos a cosechar lo que sembramos. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para corrupción, segará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, segará vida eterna. De tal manera que es una ley inviolable en el universo. Es igual, si plantamos una semilla de maíz, vamos a cosechar maíz, no papas. Si planto semilla de manzana, vamos a ver crecer un árbol de manzanas y no una palmera. No importa lo mucho que me gustaría que fuese un árbol, así declare que es otra cosa, será un manzano. Y puede ser que usted diga, no, pero yo voy a transformarlo porque voy a declarar que esto no es un manzano, sino que es una palmera, y empieza a orar y reprender y a declarar. Esto es absurdo y es una tontería. Lo que usted da en la vida es lo que va a recibir. Si hacemos trampa a otras personas, vamos a ser estafados. Dios dice que esto va a pasar. Puede contar con ello. Si tomamos ventaja de otras personas, vamos a ser aprovechados también por otras. Vamos a recoger siempre lo que sembramos. Y si no, los invito a que estudien la historia de Jacob, cómo vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y de alguna manera vivió una vida de engaño hasta que tuvo un encuentro personal con Dios y el Señor transformó su vida. De tal manera que necesitamos ser honestos, mantener la integridad en todas nuestras decisiones. Dios dice que va a asegurarse de que nosotros seamos bendecidos si nosotros somos íntegros. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. El que se da a la codicia, dice Proverbios 15:27, arruina su propia casa, pero el que rechaza el soborno vivirá. Tratar de hacer ganancias deshonestas simplemente va a llevar a nuestra familia a estar en problemas. Y lo hemos visto mucho en el caso de los políticos corruptos, que por ganarse unos pesos mal habidos con corrupción y con robo, finalmente son la vergüenza de la familia y la familia es la vergüenza de la sociedad. De tal manera que los periódicos están llenos de historias de ese tipo, de ese estilo. No olvides, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También dice en Proverbios 21:6, las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Dios dice que no vale la pena. Usted finalmente va a ser descubierto aquí en la tierra o en el cielo. ¿Y para qué va a correr riesgos? Ahora bien, ¿qué motiva la falta de honradez? Un pecado enorme que es la codicia. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Existe la idea, el mito,
de que podamos conseguir algo por nada. Y esa actitud es casi irresistible. Y es por eso que la gente juega. Y es por eso que se convierte en una compulsión, una adicción para muchas personas. Quiero conseguir algo por nada. Y es por eso que Dios no quiere que usted juegue. Y es por eso que Dios no quiere que usted se vuelva adicto al juego, porque va a terminar en la ruina. Él no quiere que usted confíe en la suerte, o en el destino, o en la casualidad. Él quiere que dependa de Él, no de la lotería, ni del casino, ni de la ruleta, ni del juego. Usted no consigue algo por nada nunca. No hay almuerzo gratis. Esto es falso. Ni siquiera es gratis lo que está dando el gobierno en este momento. Hay otras personas que lo están pagando. Y por eso esas personas que lo están pagando necesitan trabajar y generar riqueza para que puedan seguir pagando sus impuestos y el gobierno pueda seguir ayudando a los más pobres. Pero necesitamos promover que haya más desarrollo empresarial. En la medida en que haya más gente que está pagando impuestos, el gobierno va a poder ayudar a más gente, a más personas. Pero cuando estamos evadiendo nuestros impuestos, estamos quizás quitándole la comida a una familia necesitada. En segundo lugar, la pereza. Si algo puedo hacer o conseguir deshonestamente, no tengo que trabajar para ello, así que está bien, ¿verdad? Puedo tomar un atajo y siempre estamos buscando atajos. Cuando los estafadores buscan a gente que van a estafar, buscan a esas personas que están buscando atajos, que están tratando de ganar dinero rápido y fácil. Y son las personas más fáciles del mundo, personas que buscan soluciones sencillas, rápidas. Voy a ganarme este dinero rápido. Recuerdo a alguien que me propuso, mire, póngame 20 millones de pesos y dentro de 2 meses le entrego 50. Haga ese negocio. Usted va a ser millonario, ¿no? Y bueno, claro, yo no tenía la plata ni tampoco me interesó, pero finalmente supo que alguien le puso el dinero y finalmente lo perdió. De tal manera que por causa de la pereza de no querer trabajar, creemos que los estafadores son la solución a nuestros problemas. De alguna manera, nuestro retorcido sentido de valores nos lleva a desarrollar como una emoción de tratar y de ilusionarnos de poder conseguir dinero fácil porque nos lo propusieron. Y nos pareció que sí, podíamos ganarlo. Y de pronto vemos que nos hicieron un tremendo gol y nos han robado, ¿verdad? Pero lo más curioso es que la persona que lo hizo se siente feliz y orgullosa de haberlo logrado. Hay otros casos, cuando también alguna persona logra comprar algo por un precio irrisorio, ¿no? Porque quizás la persona no conocía su valor o no era un trato justo, entonces esa persona piensa que ha demostrado tener una inteligencia superior, que es más listo que los otros. En realidad, no prueba que tenga un intelecto superior, demuestra un carácter inferior, demuestra que abusó de la confianza que se le dio. En tercer lugar, la deshonestidad produce daños a nuestra personalidad. Se encoge el alma hasta el tamaño de una alberja o de una semilla de mostaza, como dice la palabra. Pero aquí refiriéndose al tamaño nada más. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre si ganase todo el mundo si pierde su alma? Podemos dar una docena de maneras de hacer mucho dinero muy rápido, todas deshonestas. Pero ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y lo hemos visto. ¿Cuánta gente en Colombia? Porque es uno de los grandes pecados de Colombia es la codicia. Y por causa de la codicia, vemos que hay muchas personas metidas en negocios como el narcotráfico, la venta de drogas, etcétera, negocios ilícitos, porque producen dinero rápido.
pero su fin es camino de muerte. Proverbios 10:2 dice, la riqueza que se obtiene con falta de honradez no le hará ningún bien, pero la honestidad puede salvar su vida. Así que todos esos dineros habidos ilegalmente no van a durar, se van a perder. Lo que por agua viene, por agua se va, decía mi abuelo, ¿no? De tal manera que si le llegó muy fácil el dinero, igual se le va a ir, no le va a durar. La Biblia dice que Satanás es un ladrón. Y dice la palabra que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aparte de eso dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Así pues que metámonos con Jesús y vamos a destruir todas esas obras del diablo. Dios siempre es veraz, siempre es honesto, nunca es deshonesto. Cada vez que tomamos una decisión injusta, no importa cuán pequeño o insignificante sea, estamos eligiendo el lado del diablo y no el lado de Dios. Dios quiere que vivamos una vida de bendición, de prosperidad, de justicia. Pero el diablo quiere que tumbemos al otro. Porque cada vez que lo haces, te vuelves más como a él. Y él es el ladrón, el padre de los ladrones. El ladrón por excelencia. Y cada vez que tomamos la decisión de seguir por el camino de Satanás, pues indudablemente nos estamos apartando de Dios. Así que todo tenemos que hacerlo, pero a la manera de Dios. Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días. Si vamos a ser más como Satanás o más como Dios. Satanás es un ladrón. Dios es la verdad y no hay engaño en él. La excusa, que no puedo estar en el mercado si no hago trampas, eso es totalmente equivocado. Que no puedo vender si no tengo una muy buena labia y puedo lograr embaucar a los demás, esto es falso. De hecho, ustedes han visto, ya hay almacenes en donde están los productos puestos y no hay ningún vendedor, la gente llega y los toma, simplemente porque representan una buena opción, pero no porque se esté engañando a las personas. Si usted quiere saber algo con relación a los negocios, es que la integridad paga, vale la pena ser íntegro. Los clientes quieren volver a donde ellos confían. Hubo un estudio realizado en las 50 empresas más rentables de América. Y una cosa que todos ellos tenían en común era que cada uno de ellos tenía un código de moral de ética. Y era lo único que tenían en común. Cuando usted tiene una reputación, nosotros no estafamos a la gente, damos valor por valor, peso por peso. Trabajo de un día honesto por la paga de un día honesto. La gente respeta y mantiene sus clientes. Y por su propio bien, mantenga la integridad. No deje que nadie compre su alma por unos pocos pesos. No venda su integridad. Cuando usted se deja llevar por esa ganancia deshonesta, está perdiendo de su propia esencia, que es la que le va a dar la capacidad de crecer y de desarrollarse. La que va a aumentar la gracia de Dios en su vida. Usted la pierde. Porque va a estar ahí haciendo las obras del diablo. Satanás no vino sino a robar, matar y destruir. Y recuerde que Dios recompensará nuestra honestidad. En esta vida y en la eternidad. Proverbios 28:20 dice, la gente honesta llevará una vida plena y feliz. Pero si usted tiene prisa de hacerse rico, puede ser castigado. Porque seguramente los caminos que está escogiendo no son los adecuados. La honestidad conduce a una vida plena y feliz. ¿Por qué? Debido a que usted no tiene ningún tipo de esqueleto en el armario. No tiene nada escondido. No tiene algo que realmente le puedan sacar
los trapitos al sol y decir, uy, no, miren este las que hizo, ¿verdad? Pero si usted está tratando de hacerse rico rápidamente, puede caer en problemas que finalmente va a ser castigado por ello. Hágase rico. Hay ofertas rápidas, parecen prosperar en esta área, ¿no? Y como pastor de esta iglesia, desde hace muchos años he visto una cantidad de negocios que crecen y se desaparecen, ¿no? Y todas son estafas, esos multiniveles y esas cosas que se pusieron de moda. Es impresionante cómo la gente pierde dinero. Y me presentan siempre muchos negocios, porque ellos quieren ayudarme. Y sobre todo con el tema de los multiniveles, ¿no? Dice, hablemos con el pastor, porque el pastor entra y es la cabeza y él pues mete a toda su gente, a sus líderes y todo. No, yo les digo, no, la iglesia no es para eso, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor y no en el abuso de las otras personas. No a las pirámides, no a los negocios de esos super lucrativos. Eso normalmente no funciona. Tenemos que ser cautos y buscar la guía del Señor al hacer nuestras inversiones. Pero también recuerde que sus más grandes recompensas no van a ser aquí, sino que van a ser en la eternidad. De tal manera que cuando usted llegue a entregar cuentas, el Señor le va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? De tal manera que el Señor permite ser probados en esta tierra. Y nos prueba de tres maneras, ¿no? Primero que todo, a través de las pruebas o de los problemas. Segundo, a través de la tentación. Y tres, a través del dinero. La Biblia dice que usa estas tres cosas para poner a prueba nuestra vida, para ver lo que es importante para nosotros, lo que es valioso para nosotros. Y si respondemos bien a estas pruebas, a continuación, en la eternidad, vamos a tener una mayor recompensa y tendremos una mayor responsabilidad. Si perdemos estas pruebas aquí en la tierra y salimos mal con los temas de las tentaciones y el dinero, entonces vamos a tener menos beneficios y responsabilidades. Jesús dijo en Lucas 16, si usted es injusto en lo poco, vas a ser injusto en lo mucho. Si usted es infiel y usa trampas en las cosas terrenales, no se confiará de las verdaderas riquezas de la eternidad. Esto es una prueba. De tal manera que si respondemos correctamente y somos honestos con nuestro dinero, con la reputación de las personas y no las ideas de acero, el dinero, la propiedad, el tiempo, etc., Dios dice que hará grandes recompensas en el cielo. Y dirán, bien hecho, usted ha demostrado ser una persona fiel en las cosas pequeñas, voy a confiar mayores cosas. Así que, adelante, siga en el gozo de su Señor y habrá recompensas en el cielo. Hay tres pasos que nos ayudarán a empezar en el camino a la integridad, el estilo de vida de la integridad, que es muy importante que nosotros como cristianos lo establezcamos. Y es, primero que todo, hacer restitución cuando sea posible. Un buen ejemplo de esto es Zaqueo en la Biblia. Jesús vino a la ciudad un día y Zaqueo no podía verlo, pues por causa de la multitud. Porque la Biblia dice que él se subió a un árbol sicomoro, y mientras Jesús caminaba, lo miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y fue un gran escándalo. Zaqueo era un recaudador de impuestos deshonesto. En el sistema romano, los recaudadores de impuestos no pagaban todo lo que recaudaban. Una parte les quedaba a ellos. Pero ellos llegaron al máximo de gestión de lo que podían cobrar. Eran las personas más ricas de la ciudad, pero también los más odiados, ¿no? Ellos fueron los más deshonestos. Y Jesús estaba diciendo que él iba a morar en esa casa esta noche.
Y Jesús pasa y cena con Zaqueo, y Zaqueo se da cuenta de que ha estado haciendo cosas mal hechas. Dice, voy a conseguir cambiar mi vida y voy a hacer lo que Dios quiere. Y él dice, Señor, quiero seguirle, ¿no? Y si yo engañé a alguien, le voy a devolver 4 veces más. De tal manera que está reponiendo el dinero robado, pero con un margen del 300%. Esto es una verdadera restitución. En Lucas 19:9 dice, la salvación ha llegado a esta casa. Y es el tipo de creyente verdadero, donde él toma esa decisión. No es una cuestión de creencia, no, solo es una cuestión de comportamiento. Hace varios años decidí que tenía que cambiar mi vida. Y hice una oración en la que le pedí al Señor que me ayudara a restituir a las personas que hubiera defraudado. Y me puse a pensar y encontré algunas cuantas. Y gracias a Dios pude lograrlo. Y esto fue algo que cambió bastante mi vida. Realmente me volvió muy sensible, me volvió una persona con un corazón de carne. Empecé en una pequeña lista. Era pequeña, cerca de 3 páginas. Pero fue increíble cuando yo le pedí a Dios que me ayudara a recordarlo. Y lo hizo. Y recordé cosas que había olvidado durante años. Cosas que pasaron en los tiempos de mi infancia, etc. Y algunos no pude restituir. Pero bueno, hice una ofrenda a la iglesia en símbolo de restitución. Cuando no pude hacerlo con las personas. Porque pues esas personas ya lo volví a ver, que no conocía, etc. Y quizás no eran cosas muy importantes. Pero para mí fue muy importante que el Señor las trajo a mi memoria y que las pude arreglar. Y por eso necesitamos todos hacer una lista pequeña y pedirle al Señor que nos ayude y que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recordar a qué personas hemos defraudado, a qué personas quizás de quién nos hemos aprovechado en alguna oportunidad, en algún negocio, etc. Y el Señor va a traerlo a nuestra memoria y si tenemos la oportunidad de restituir, sería bueno hacerlo. El Señor nunca se queda con nada. Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras y Él nos va a ayudar a hacerlo. Otra forma de ser íntegros también es pagando nuestros diezmos con integridad. Hay algunas personas que están orando para ver si el Señor pone en su corazón el diezmar, ¿no? Y esto realmente no deberíamos considerarlo porque el Señor ya lo tiene escrito en su palabra, de tal manera que simplemente lo que nosotros necesitamos es obedecer y pagar el 10% de nuestros diezmos. Pero algunas personas pagan el 10% del 10%, hacen el diezmo de diezmos, ¿verdad? Y en vez de diezmar el 10% de sus ingresos, diezman el 10% del 10% de sus ingresos. Dicen que eso es un diezmo más perfeccionado. Es un gran engaño del diablo. De tal manera que es importante ser íntegros con Dios y ser íntegros en el pago de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Eso traerá grandes bendiciones para nuestra vida. Uf, es increíble la cantidad de testimonios que nosotros tenemos en la iglesia de gente que empezó a diezmar y el Señor empezó a prosperarlos en una forma impresionante. De tal manera que es un buen negocio pagar los diezmos y las ofrendas. Y tenemos que tratar de ganar nuestra vida con honestidad, siempre. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos negocios limpios, claros, sencillos. Simplemente utilicemos más nuestro cerebro, nuestra capacidad, nuestras relaciones. Busquemos oportunidades de hacer negocios y hagámoslos. El Señor bendice la obra de nuestras manos y Él ha prometido que bendecirá todo aquello que nosotros hagamos. De tal manera que es importante que nosotros empecemos a desarrollar algún tipo de negocio propio, porque es la forma en que el Señor nos va a bendecir. Y créame que el Señor tiene grandes bendiciones para la vida de cada uno de nosotros, si es que nosotros actuamos con honestidad, no pagando sobornos, no dejándonos abusar de las personas que muchas veces nos chantajean para darnos negocios, etcétera. No,
tratemos de actuar honestamente. Y el Señor premia la honestidad. Yo estoy absolutamente seguro de que si nosotros andamos en integridad, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Yo lo invito a que lo haga de esa manera, ¿eh? Y verá que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobreabundante en su vida. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, en que pudimos, Señor, escudriñar un poco, Padre celestial, sobre las consecuencias de vivir una vida íntegra, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a vivir siempre con la verdad, Señor, y con la medida justa, Señor. Que podamos pagar todas nuestras deudas, Señor, y que podamos cumplir todos los compromisos que hemos adquirido, Dios. Provéenos, Padre celestial, porque tú has prometido en tu palabra que tú, Señor, proveerás todo lo que nos falte de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el devocional de la noche en el vía Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Muchas gracias. Buen día. Jesucristo basta, Jesucristo basta.